La desaparición del programa de fortalecimiento para la seguridad en el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación para 2021 impactará directamente en la seguridad pública en los municipios, lo que considera como un grave y desafortunado error. Faustino Wicap, Alcocer, presidente estatal del PAN en Quintana Roo, dijo que son casi 200 millones de pesos que dejará de llegar a la entidad a través de ese fondo, lo cual ciertamente debilitará a las corporaciones policíacas en los municipios, puesto que estos recursos eran utilizados para mejorar el equipamiento de las corporaciones y en algunos casos también las condiciones laborales de los policías. El programa tenía reglas de operación muy estrictas para que los municipios pudiesen recibir estos fondos, por lo que la desaparición del mismo impactaría directamente a Benito Juárez, Cozumel, Otón Pompeyo Blanco y Solidaridad.